¿Cómo le va? David Correa lo saluda. Muy buenos días, David, para usted y toda su audiencia y su equipo. Bien, ¿cómo describiría el escenario hoy a esta hora, especialmente lo que tiene que ver con, por un lado, el pago de sueldos a los trabajadores, que se había encendido una suerte de alerta amarilla la semana pasada, y en el tema subsidios, si lo están recibiendo, tanto al de la nación como al de la provincia? Vamos por parte. Sí. Tema salarial, estamos al día. El viernes se comenzó a pagar y se terminó el día de ayer un reajuste o un ajuste del 21% sobre lo remunerativo y los viáticos que son no remunerativos correspondientes al periodo de abril. El cuarto día, si no me equivoco, el lunes 6 de junio, vamos a estar abonando el 100% de los salarios con un aumento escalonado ya del 27%. Todo esto es posible gracias a la celeridad en la gestión y al apoyo financiero de la provincia, que a veces nos anticipa fondos que luego se devuelven, porque una de las prioridades, y esto lo tengo que valorar y destacar, del gobernador Contador Haldo, es que no se interrumpa el servicio público, no solo este, sino mejorar todo según las conversaciones que hemos tenido. Ahora, la nación directamente no se ignora. Todo lo que se firma con la Nación lamentablemente no lo cumple. En este mes, por el periodo, primero se había comprometido cuando casi nos obligan a firmar las paritarias, porque fueron esos términos, tanto entre Roberto Fernández como el Estado Nacional, iban a distribuir 3.500 millones en estos 3 meses, o sea, Sí. abril, mayo y junio. La verdad, hace un ratito estaba haciendo la cuenta y distribuyeron lo mismo que los meses anteriores, 3.200. O sea que no cumple ni lo que firma. Por el otro lado, ni el acta, que fue refrendada por el Ministerio de Trabajo, la Secretaría de Transporte, UTA y FATAP, se decía que para poder tener cumplimiento de esta paritaria, nos deberían liquidar los dos subsidios, las dos compensaciones tarifarias que adeudan. Y simplemente liquidaron una y ya estamos encima de los sueldos. Por eso digo, no es el marco ideal, pero si hay transporte y hay cumplimiento, tanto con nuestros usuarios, con las dificultades que tenemos, y con los trabajadores que estamos al día, es por el apoyo y la gestión con celeridad del gobernador y por el apoyo financiero. Berreta, ¿cuál es la aplicación que se hace de los subsidios del Estado Nacional? ¿Hacia dónde van dirigidos? ¿Por qué son tan importantes? A ver, no solo del Estado Nacional, sino del Estado Provincial también. Yo, sin entrar en definiciones técnicas, porque la gente está cansada de Sí. escucharnos, le digo, históricamente, y si no hagamos un trabajo de investigación antes que haya subsidios o compensaciones tarifarias para morigerar el precio del boleto, el boleto oscilaba entre un café, el valor de un café, el valor de un diario o un lustre de zapatos. Mire qué pasa. De eso, hoy los estados están. Que está alrededor de 200, 210 pesos, 250 cualquiera de los ítems marcados. De eso hoy entre el Estado Nacional y el Estado Provincial, por pasajero, por viaje, están compensando al usuario para que pague menos 50 pesos aproximadamente. Sí. Y nosotros tenemos una tarifa de 45, o sea, estamos a la mitad del valor. Por eso es, desde la época de Macri, y este gobierno no lo ha corregido, esta descapitalización, esta precarización del servicio, estos problemas que tenemos. Sin embargo, esto pasa para el interior. El AMBA está en 24 mil millones por mes, le doy este dato, 24 mil millones por mes de compensaciones, y se deberían distribuir, que no se distribuyeron, mensualmente 3.500 millones a repartir en 23 jurisdicciones. Esto marca un poco el panorama, no solo eso. En este último tiempo nosotros estamos pagando alrededor de 190, del 190 a 205 pesos el gasoil. Sí. ¿Sí? Eso es lo que pagamos por volumen cuando el surtidor está a 130, 140. Bien, la verdad es que son cifras con las que uno confirma, más allá de las características propias del servicio en el interior de nuestro país, que justamente porque cuando uno va a Buenos Aires tiene la sensación de que vive en otro país, hablando de transporte público. Es otro país. Imagínense que toda la pandemia estuvieron renovando unidades
constantemente están tapadas las carrocerías o carroceras de chasis 0 kilómetros, cuando en el interior tenemos coches desarmados que no podemos armar. Digo el interior, ¿eh? No es solo patrimonio negativo de Tucumán. Es otro país, y también tengo que decir, porque hay que ser frontal, y esto sin agredir a nadie, que el reclamo de los trabajadores es justo. Ahora, el secretario general de UTA, cuando dice que acá íbamos a pagar y que no haya medida de fuerza, cuando digo acá Tucumán, dice no, porque es una unión de todo el país, unión tranviaria, automotor. Sin embargo, para el AMBA, 40 días antes, firmó las paritarias que luego por presión se aplicaron al interior y consiguieron beneficios de compensaciones por mayores costos salariales y por mayores costos operativos. Entonces, todos, el interior es discriminado, perdón, sí, es discriminado por el Estado Nacional, y también hay algunas cosas que benefician a los trabajadores del AMBA, parece los trabajadores y los usuarios. Imagínense con un boleto de 18 pesos, es porque legítimamente las empresas del AMBA reciben toneladas de compensaciones tarifarias. Por otro lado, todos hablamos de esto y es como que no hay solución. Sí hay solución y tienen que gastar un peso más. Si tomamos lo que se distribuye en el AMBA, 24 mil millones hoy en día, más los 3.500 que se deberían distribuir en el interior, suman 27.500 millones. Sí. Si eso lo repartimos, distribuimos, federal y más o menos equitativamente, el interior no tendría un solo problema. En 6 meses o en 1 año, la mejora empieza en forma automática, ¿sí? Pero en 6 meses o 1 año florecería la actividad, tendríamos mejor servicio, mejores unidades, porque el empresario lo primero que quiere hacer es pagar los sueldos y renovar las unidades. Berreta, no quepa duda. Dos cortitas, estamos ahí ya con las noticias arriba. Todavía sí. El Consejo Deliberante de San Miguel de Tucumán no ha decidido la suba del boleto que ustedes han solicitado. ¿Hasta cuándo van a poder aguantar? ¿Han pedido que se trate el tema? ¿Qué va a pasar ahí? Como aguantar hasta hace un mes atrás debería haber sido. Yo no. Nosotros estamos trabajando hoy, como le dije, con el apoyo de la provincia y en base a endeudamiento. Es indispensable. Y siguen las conversaciones, pero no hay definición. Y la otra, ¿van a poder pagar el aguinaldo a los trabajadores del sector sin dificultades o van a necesitar de nuevo también que hay que el Estado Nacional mande los subsidios? Por supuesto que el Estado Nacional tiene que cumplir con las compensaciones tarifarias o subsidios atrasados, es indispensable. Bien, Jorge, muchísimas gracias. Sí. Está de haber este cumplimiento, está todo proyectado como para pagar aguinaldo, la cláusula que vence el día 26 de un no remunerativo, parte de las paritarias, y los sueldos el cuarto día hábil. Bien, Jorge, de nuevo, muchísimas gracias por este tiempo para el B12. No, por favor, gracias a ustedes. Saludos. Hasta luego, que tenga buen día. Estuvimos dialogando con Jorge Berreta, vicepresidente de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán.